Buenas tardes. ¿Me logran Buenas escuchar? tardes. Ahí sí Buenas se escucha bien, tardes. Jenny. Sí, ahora sí lo escucho bien. Vale, hoy sí vamos a poner atención porque hoy sí vamos a trabajar bien. Ahora sí. Ok, vamos a, como siempre, continuar. Vamos a terminar de repasar lo que veíamos con este buscar V y a la vez vamos a aprender la buscar H, que es como la complemento, ¿verdad? Tenemos buscar, buscar V y buscar H. Pero quizás de las tres herramientas que más vamos a utilizar al tema de búsqueda es la herramienta buscar V. Lamentablemente ahí por los problemas técnicos que tuvimos en su momento, me costó bastante poder consolidar el video. Quizás no se logró llamar, ¿cómo decirles?, la atención, el interés en su momento. Entonces voy a hacer ahorita una breve retroalimentación para que puedan ver cómo funciona la función buscar V, ¿verdad? La función buscar V, por ejemplo, la voy a aplicar por acá. Bueno, la voy a aplicar a esta tabla que está aquí, ¿verdad? Digamos que si esta tabla tiene un rango de la C9 a la E19, ese rango que está ahí conforman tres columnas: la columna del código, la descripción y el precio unitario. Entonces, cuando nosotros aplicamos la función, digamos, que voy a buscar sobre este código, por ejemplo, acá voy a poner la función buscar V, que en algunos les va a aparecer como consulta V o VLOOK. VLOOK V, ¿verdad? V en inglés. Me pide el valor buscado. Este es el criterio, ¿verdad?, que voy a buscar. Acá lo hemos referenciado, por ejemplo, a un código. Una vez tenga el código o el criterio, aquí pueden ver que aparece el criterio, me pide la matriz a donde voy a ir a buscar ese criterio. Les mencionaba en su momento que una de las desventajas que tiene esta función es que el criterio a buscar siempre debe estar en la primera columna. Siempre debe partir, la búsqueda la hace de la izquierda hacia la derecha. Entonces el rango, como les decía, va a ser de C9 a E19. Dependiendo de lo que esté trabajando, lo voy a dejar absoluto. Si esa función la voy a reproducir hacia abajo o hacia la derecha, pues la voy dejando absoluta o la voy dejando relativa. Y de este rango que tengo acá, de C9, E9, al momento de encontrar este criterio que tengo acá, ¿qué va a ocurrir cuando lo encuentre? Entonces, aquí donde viene el indicador de la columna, o sea, cuando este criterio que está acá, que es el código, lo encuentre en este rango, ¿qué ocurre? Ah, ok, si encontras ese código, quiero que me des como respuesta el valor que se encuentra en la fila del código, ¿verdad? En la fila que está referenciada al código de la columna 2. Es decir, por medio de la columna le estoy indicando que quiero que me entregue la descripción. Y en el rango le coloco, como les decía, acá les da una breve explicación. Si es falso o cero, va a buscar exactamente el código como lo tengamos. Si buscamos, por ejemplo, una palabra, por decirles algo, si escribimos la palabra, palabra, por decirles algo, y la escribimos con V en vez de B, en vez de B larga, va a buscar exactamente la palabra con V, ¿verdad? Entonces, acá lo pueden dejar en blanco o lo pueden dejar con el cero o le pueden escribir falso. Dependiendo si la fórmula se va haciendo demasiado larga, ¿verdad?, o la función se va haciendo demasiado larga, en temas de sintaxis a veces mejor ni se utiliza porque más que complica la aplicación. Le doy a aceptar.
Y como pueden ver, acá me está arrojando la descripción donde, repito, establecemos el criterio, el rango a donde voy a buscar el criterio. Una vez encuentre el criterio, ¿qué es lo que necesito que me arroje? Quiero que me arroje de este rango el valor que se encuentra en la columna 2 del rango que de C9 a E9. Y el 0 nada más es para establecer que quiero un valor exacto o aproximado. Con el 0 tenemos el exacto y con el 1 tenemos un valor aproximado. ¿Se ha logrado comprender este ejercicio? Esta retroalimentación ¿cómo decirle? De la función buscar B, buscar V. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Buenas tardes, a mí me ha quedado claro. Muy bien, gracias Fernando. ¿El resto del equipo? Casi no se han conectado muchos. Bien. Entonces el día de ayer había quedado como una actividad, ¿verdad? La idea era, ¿cómo decirles? Desafiar su creatividad, porque estas funciones desafían mucho la creatividad. Entonces tratamos de crear una factura donde simulábamos que lo que se encuentra acá en rojo con negro era el formulario, es decir, ahí vamos a llenar la información de los datos. Para estar seguro que el código que estoy ingresando es el producto que yo necesito, le colocábamos como ayuda al usuario una pantalla, una ventana de consulta. Por ejemplo, si yo digito acá, por decirles algo, el código 21, entonces para asegurarme que es el producto 2, pues le colocamos esta consulta de manera paralela al formulario. Y esta consulta la hemos creado con la función buscar V, ¿verdad? Con la función buscar V. ¿Cómo la hemos creado? Pues tengo el criterio buscar, que es el código que digito del producto a vender o a facturar. ¿A dónde va a ir a buscar esto? Se supone que esto está en otra hoja también, ¿verdad? Que es una hoja de parametrización. Ahí me está dando el rango, y de ese rango quiero que me dé la columna 2 y para un valor exacto, ¿verdad? Entonces me está dando la descripción, y lo mismo ocurre con el precio, solo que en vez de que me dé la columna 2, me está dando la columna 3. Acá definíamos el nombre ¿cómo decirles? El nombre del contribuyente, y acá si es contribuyente o no, y si se le retiene IVA o no, ¿verdad? Entonces me decía, digitar la cantidad en el formulario 1, ¿verdad? La cantidad y el código. Aquí lo tenemos ya digitado. Utilizar la función buscar V y crear la consulta número 1. Acá tenemos esa consulta, ya les di como la idea de para qué funciona esa consulta. Y vincular la cantidad y el código a comprar en el documento. Es decir, lo que yo digite acá lo voy a vincular de esta forma, ¿vean? El código, perdón, aquí va la cantidad, aquí va la cantidad y aquí va el código. Lo arrastro. La única desventaja que esta factura, y hay sistemas que así trabajan, fíjense que solo tiene para 10 campos, o sea, solo tiene para 10 facturas, 10 códigos, perdón. Igual ocurre, trabajé en una empresa donde lo más que podíamos facturar por factura eran 6 códigos, ya que con eso después generaba problema el sistema, ¿verdad? Algo que los programadores no habían podido resolver. Entonces la descripción y el precio unitario lo puedo determinar siempre con la función buscar V o también vinculándolo. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer de las dos formas. Lo voy a hacer rápido con la función buscar V. Voy a colocar el criterio, punto y coma, me voy a ir siempre a la tabla, ¿verdad? Y aquí le voy a decir que quiero el valor de la columna 2 y que sea exacto. Y le doy enter. Sí, acá le voy a poner F4. Y aquí F4. Vamos a ver si por el 0 no me está dando problema.
y dice que no lo encuentra. Vamos a ver, buscar V, está buscando K24 de C9 a E19 y que me dé la columna 2. Vamos a ver qué está haciendo en realidad, por qué no me está dando error. Acá busca este código y, bueno, al parecer no lo está encontrando. Y a veces lo que ocurre es esto, miren, vamos a ver, tiene general y aquí tiene general. Lo vamos a trabajar con el ayudante. Este es común en cada vez que formulamos. Con la función buscar V. Y aquí ya me lo da, miren, como que algo había codificado mal. Aquí lo tengo, como les digo, lo tengo como. Con la función buscar V y acá lo puedo vincular también, porque este es un formulario donde podía capturar la información. Lo vinculo. Y ya logro evacuar lo que dice que vincular la cantidad de código a comprar, el código y, a, y el, la cantidad y el código a comprar, ¿verdad? Luego me pide determinar las ventas totales. Sí, las ventas totales. Permítanme que aquí alguien. Aquí don Rafa tiene el musicón bien alto. Sí. Entonces, me pide calcular las ventas totales, ¿verdad? En esta factura, las ventas totales vienen, vamos a ocupar grabadas, ¿verdad? Supongamos que no queremos exenta, porque si no hay que hacer otra condición. Multiplico nada más el precio unitario por la cantidad. Entonces, esta es la venta grabada. Hago una sumatoria del monto grabado y sobre eso vamos a comenzar a trabajar. Si le descontamos IVA, le retenemos IVA y si le cobramos ya como factura o como crédito fiscal. ¿Vamos bien hasta acá? ¿No voy muy rápido? ¿No se han quedado? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? Parte sí. El silencio otorga, ¿verdad? Me parte sí. Ok, gracias. Fíjense que estoy aquí en un cuarto y viene un carpintero, un pájaro carpintero a pegarme en la ventana y me asusta cada vez que hace eso. Bueno, entonces veamos el siguiente punto a trabajar. Dice. Acá ya terminamos las ventas totales y el monto grabado. Luego dice que utilice la función sí y formula lo siguiente. Si el cliente es contribuyente, en el título del documento fiscal debe aparecer el siguiente párrafo. Comprobante de crédito fiscal. Y si no lo es, debe aparecer el párrafo factura consumidor final. ¿Qué me está diciendo? Que acá en el título, si el cliente le colocamos que es contribuyente, que coloque comprobante de crédito fiscal y si no lo es, pues que le coloque factura. Como ya aprendimos la función sí, la vamos a recordar, le voy a poner sí, este valor que está acá es igual a la opción sí, que coloque, entre comillas, comprobante de crédito fiscal. Si no lo es, o sea, es no, ¿verdad? Entonces que ponga factura comercial. Cierro el paréntesis y, por ejemplo, posicionen su vista acá, ¿verdad? Posicionen observen esto cómo va a cambiar. Si yo acá le pongo en contribuyente le pongo sí, está ocurriendo comprobante de crédito fiscal, pero si le pongo no, vean, se transforma en factura comercial. Si le vuelvo a poner sí, comprobante de crédito fiscal. Si le pongo no, vuelve a factura comercial. Si lo dejo en blanco, pues habría que crear otro sí, digamos que si D25 es igual a comillas.
que lo deje en blanco ahí, ¿verdad? Pero no quiero complicarlo, no quiero complicarlo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se ha comprendido? Sí. Bien, bien. Entonces ahora, ¿cuál es la opción para descontarle IVA? ¿Cuál es la opción? Sencillamente vuelve lo mismo. Vean, si este valor que se encuentra acá en la celda D25 es igual a el valor, sí, ¿verdad? Que está, lo vamos a dejar como referencia. Le voy a poner H11. Si eso ocurre, que haga el cálculo de multiplicar el monto grabado por el punto 13. Y le genero punto y coma, ¿verdad? Si el valor que digito en el formulario es igual a sí, me va a multiplicar, me va a calcular el IVA. Si no, que le ponga cero. Y cierro el paréntesis. Entonces, primero voy a validar si el IVA de 73 es 9.49 y me dice que sí. 9.49. Permítame, voy a ir a espantar este pajarito. Permítame. Gracias, que casi quiebra la ventana. Entonces tenemos 9.49. ¿Lo lograron ver? Entonces vean, este indicador que está acá, este validación, me está trabajando para el comprobante y para el valor del IVA, ¿verdad? Entonces, si yo lo cambio a no, se transforma en factura comercial. Sabemos que es un ticket cualquiera, una factura comercial cualquiera, y no calcula IVA, ¿sí? No calcula IVA. También acá, vean cómo vamos a hacer. Aquí tengo que hacer una condición que si es contribuyente y a la vez se le retiene IVA, que le calcule el 1% del monto grabado. Si no ocurre eso, pues que le calcule cero. Vamos a ver si lo puedo hacer a la... Ingeniero, solo una consulta. Dígame, dígame. ¿Cómo saldría así lo que acaba de hacer, pero con función? Con Lo del IVA. función. Con ¿Con cuál función. función? ¿Con cuál función? Este. Sí, pero así en la que se va usted a la FX y le da función, ¿cómo sería de esa manera? Me voy Porque a ir. ahí Ajá. lo está haciendo por prueba lógica. Sí, entre paréntesis y todo, pero. Si yo lo quiero hacer con la función como tal, ¿cómo sería? Pero tú me, cuando me decís la función, ¿te referís Sí, a esa. A esa. al ayudante? Sí, al ayudante, por ejemplo. Perfecto, te lo Es voy a que yo hacer. estuve, es que yo lo hice, pero yo hasta ahí llegué. Hasta Yo lo aquí hice llegó. todo, pero hasta ahí llegué y ya eso ya no lo pude sacar. Vaya, si tú quieres ocupar el ayudante, ¿Sí? vamos a la función sí, ¿verdad? ¿Sí? Voy a llamarla porque ya se me borró. Entonces, espérame, que esta me cuesta encontrarla. No sé por qué no la encuentra. Aquí anda la. Aquí anda el perdido. Vean, ya la encontré. Entonces, aquí en la prueba lógica, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar si esta función de, si esta celda de aquí, ¿verdad? Sí. Es igual a esta celda que está acá. O sea, o le puedes poner entre comillas así, mira, le puedes poner entre comillas sí. Sí, ajá. O le puedes poner el valor ahí, ¿verdad? Solo aquí hay que tener cuidado que si el sí lleva acento, se Hay lo que pongas con ponérselo. acento. Ajá, Claro. correcto. Vale, entonces, si es sí, me dice, ¿qué vas a hacer? Ah, mira, si es así, es él el contribuyente. Entonces, multiplico el valor que está acá por punto 13. Lo voy a poner entre paréntesis para que se vea un poquito más ordenado. Y si no es verdad, si, o sea, si no es sí, ¿qué ocurre? Ah, en el valor falso le pongo 0. Acá puedes ver, D25 es igual a H11, me está poniendo falso.
porque ahorita yo tengo aquí seleccionado, no, ¿lo logras ver? Aquí a mi Sí. izquierda, bien, lo pongo no, ¿verdad? Entonces, obvia el verdadero y de una sola vez me tira al cero y aquí puedes ver que el resultado es cero. ¿Lo has logrado ver? Sí, lo estoy viendo. Perfecto. Entonces le doy a aceptar y acá veamos, ¿verdad? Acá veamos que no está calculando nada porque ahorita está como en modo factura. Y lo voy a pasar a modo contribuyente. Le doy sí. Ay, ay, ay. Y acá me está calculando el IVA. Entonces yo hacía una de más, por eso es que no me lo calculaba. Tú estabas calculando un sí más. Sí. Bien. O lo ponía como igual o mayor que cero y después le daba menor que cero. Más o menos así lo estaba así, pero eso no me daba. Ok. Pero mejor dije, mejor que lo explique. Pero hoy sí ya me quedó claro. Muchas gracias. Fíjate que ese análisis que haces era de Sí. hacerlo aquí, de aquí. Va, porque, por ejemplo, acá tenés tres condiciones. Tenés las posibilidades que pueda el resultado de aquí, ¿verdad? Que pueda ser sí, Sí. pueda ser no y pueda ser nada. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo le pongo nada, me queda como factura comercial. Pero si le pongo sí, me queda comprobante y si le pongo no, me queda como factura. Lo ideal sería que cuando yo aquí le ponga nada, o sea, en Queda blanco, nada. aquí me quedaría en blanco. Fíjese que yo ahí, disculpe que te interrumpa, yo ahí lo Sí. hice con un sí conjunto. Sí, lo puedes hacer con sí conjunto porque es un Y anidado. me dio cabal también, igual. Correcto. Y ahorita no se lo Y hago a todos. porque Ajá. no se los hago porque no es el objetivo estar viendo otra vez el sí aquí, ¿verdad? Ah, ok, sí. Pero Bueno, ahí, muchas como les gracias. queda. Sí. Estamos bien, ¿verdad, Fer? Sí, muchas gracias. Pero en el IVA retenido sí tengo que hacer esa doble condición, fíjate. Sí tengo que hacer esa doble condición. ¿Por qué? Porque si le Porque pongo son dos sí, funciones. o sea, Y tengo es que en validar base a que sea 100, y es con. en base a 100, menor o igual que, o sea, menor que 100, no lo va a calcular. Yo trabajo en esta área. Y si es mayor que 100, sí, y lo tiene que calcular. ¿Tú sos contador, Fer? ¿Sí? Ah, pues explícame por qué nos descuentan IVA cuando nos pagan servicios profesionales. Ando buscando esa información. Pero bueno, lo ¿Por vemos después. qué? Ah, va, sí, claro. Sí, es que están contratando gente por servicios profesionales y le descuentan renta e IVA, pero no encuentro el Lo que documento. pasa es que le descuentan IVA si usted está registrado como contribuyente. Después discutimos porque no hace que Va, chef. confunde. Sí, con gusto. Ahí no hay Gracias, problema. gracias. Vaya. Vaya. Entonces acá. Con el contribuyente que le voy a quitar el 1%, primero tengo que validar que sea contribuyente, o sea, que este valor de aquí, que este valor de acá sea igual a I, ¿verdad? Sea igual a sí, perdón. Acá. Muy bien. Si ocurre eso, me voy al valor del verdadero y vuelvo a preguntar. Ok, si es contribuyente y este valor es igual nuevamente, así, o sea que le tengo que retener IVA. Ahora sí hace el cálculo del monto gravado por el 1%. Entonces, acá lo podemos ver, ¿verdad? Quiero ver, no, mejor lo voy a seguir trabajando así y después lo vamos a ver. Porque el sí anidado es un poquito más difícil con este. Entonces les decía que sí es, pero le quiero poner aquí primero, le quiero poner sí, permítanme. Acá le voy a poner sí y sí para que se vaya viendo el resultado. Entonces tengo, si este valor es igual a sí. Vuelve a preguntar, ok, ¿es contribuyente? Sí, es contribuyente, ok, pero mira al contribuyente, yo como grande, él es pequeño, así la pregunta correcta sería que si es pequeño o no, ¿verdad? Pero aquí le estamos preguntando si este valor es igual a sí. Sí, se cumple que es contribuyente y que se hay que quitarle IVA, ya sea porque sea pequeño o lo que diga la ley. Entonces multiplico el monto gravado por 0.01 o el 1%, como ustedes quieran. Muy bien. Ahora, si es contribuyente, pero no se le quita IVA,
hay un falso, ¿verdad? Entonces sería que le ponga 0. Cierro este sí. Aquí pueden ver que está el mismo color, este color zapotado aquí o rojillo. Muy bien. Y si de entrada me dice que no es contribuyente, pues de un solo ponerle 0. ¿Para qué vas a ir a evaluar la otra, verdad? Y le doy enter. Acá le está reteniendo el 1% porque, ¿cómo decirles? Es contribuyente y es pequeño contribuyente. Y nosotros, por lógica, tenemos que ser grandes contribuyentes, ¿verdad? Y de ahí una sencilla operación algebraica. El subtotal va a ser el monto gravado más el valor del IVA menos el IVA retenido, ¿verdad? Como de una manera general. Y el total, pues, a recibir en cheque o en... Bueno, ahí hay que evaluar otras cosas, ¿verdad? Tú sabrás, Fer, el tema que si es persona natural, se le hay que agregar en la renta y todo lo demás, ¿verdad? Una cosa es lo que facturamos y la otra es lo que nos pagan. Pero no es clase de contabilidad, sino que Excel. No, pero con gusto. Ok. ¿Vamos bien hasta acá? Solo tal vez se puede buscar otra vez ahí en el IVA retenido, que es lo IVA último, ¿vale? retenido. Vale, acá está. Voy a ver si lo agarra, le agarra el ayudante. Acá lo puedes tener. Acá te bajan los dos, ¿verdad? El de la fórmula y el ayudante. Ese también lo puedes hacer con un sí conjunto, te sale más fácil. Sí, ¿verdad? Para no hacer toda la operación en una sola línea. Ajá, correcto. Cuando por ejemplo, te dice, en la prueba lógica, en el sí conjunto, le vas a poner esta que está aquí, D25 a H11. Si ocurre eso, le volvés a meter este sí, C D26 igual a H11. Entonces, ahí vas haciendo la relación en las pruebas lógicas. Sí, gracias. Muy bien, con el resto, preguntas hasta acá. Este era lo que los quería poner a pensar. Vean, creo que a medida que vayamos aprendiendo Excel, digamos, la rentabilidad del curso va a venir cuando comencemos a crear soluciones para esto. En el negocio que estoy o el negocio que andamos o, por ejemplo, lo que declaramos IVA, ¿verdad? Yo tengo una hoja de Excel donde solo pongo el monto y me calcula IVA, renta, pago a cuenta y ya solo los transformo en CBS. Y declaramos para estar ahorrando tiempo porque solo estar digitando el montón de facturas de compras y de ventas, bueno, llego a las 3 de la mañana y no me termino de acostar. Y eso que solo es mi contabilidad, imagínense si llevara una empresa. Ahí está Fernando para que lo contraten, ¿verdad? Ok, bien. No sé si tiene alguna pregunta. ¿Lograste capturar ahí la información, Fer? Sí, ya lo capturé. Bien. Muchas gracias. Ahorita lo estoy probando. Probando. Perfecto. Bien. Entonces, como pueden ver, acá hemos creado una aplicación donde he combinado por lo menos lo que hemos aprendido hasta el día de ahora, ¿verdad? Que es la función buscar V, la función sí. Y como les digo, pues quizás la dificultad de Excel viene dada por cómo encontrar la solución y después de encontrar la solución, solo basta cómo hacerle, darle la instrucción a Excel, ¿verdad? Que era como las confusiones que estaba teniendo Fernando con el tema de las fórmulas. Bien, les voy a compartir el archivo el día de ahora, permítanme, para que podamos trabajarlo. Acá Rafa también ya envió una parte, los que estén trabajándolo, pues mándenlo. Por ahí me estaban pidiendo el video, pero fíjense que lo terminé de arreglar hasta la madrugada el día de ayer. Ahorita les mando el archivo. Acá está el archivo. Por favor, me validan para descargarlo.
Voy a poner aquí la encuesta en todo caso. Bien, me validan con la encuesta y poder así avanzar. Bueno, si ustedes van notando, las funciones de buscar que estamos aprendiendo, por lo menos la función buscar y la buscar v, perdón, hacen un barrido o hacen una búsqueda de manera horizontal. Y pareciera que como que la función buscar v es como la mejora de la función buscar, ¿verdad? Porque tienen el mismo objetivo, solo que diferente alcance, ¿verdad? Diferente alcance. Por ejemplo, para el caso de la función buscar, tenemos que ordenar primero antes de comenzar a buscar. Ahora vamos a conocer la función buscar h, donde este va a hacer una búsqueda de manera vertical, ¿sí? De manera vertical, que nos dé el resultado de lo que va apareciendo en la función buscar. Vean bien, si en la función buscar v le referenciábamos columnas, aquí le vamos a referenciar filas. Siempre el valor a buscar, la matriz donde vamos a buscar y el número de fila en base al rango que hemos creado. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos este rango, ahí se han creado cuatro filas según el rango que estamos seleccionando. O sea, no viene más que todo dependiendo de la cantidad de filas que tenga una tabla, porque nosotros podemos seleccionar solamente una parte o seleccionarla toda. Nuevamente, el requisito es que el criterio a buscar siempre se encuentra en la primera fila, al igual como ocurría con la función buscar V, ¿verdad? Que en la columna sea la primera del criterio. Entonces, lo mismo acá. Si vamos a buscar en base al código, mi rango comenzaría de la C7, porque para que pueda identificar como primer dato, el criterio. Si vamos a buscar en base al lote, mi rango comenzaría de C6 hacia abajo. Entonces, acá tenemos, bueno, no les borré las fórmulas, se las voy a borrar y se las voy a volver a hacer y que les quede de referencia lo que tenemos aquí. Entonces, si gustan, borremos estas que tenemos acá para que podamos ir siguiendo la secuencia de la clase. Y veamos, voy a buscar ahora por el código. Vean, la búsqueda va a ser a nivel de filas, pero el cuadro resumen se va a dar a nivel de columnas. Entonces llamo la función buscar h. Acá la tengo, buscar h. El valor a buscar, pues va a ser el código. Voy a poner absoluto la columna para que cuando brinque hacia la derecha no se mueva la columna, o sea, no se brinque de la columna C a la columna D. La matriz a buscar, como lo voy a hacer en base al código y el código debe de estar primero, lo voy a hacer desde la celda C7 hasta la O10. Le voy a dar F4 para que lo pueda reproducir.
y le voy a pedir sobre este rango qué fila quiero. Acá pueden ver de que si partimos de la C7, tenemos se han creado cuatro filas y me interesa la descripción, por lo cual le voy a poner la fila 2. Aquí pueden ver ya el resultado que me está arrojando y le voy a poner pues 0 o le voy a poner falso o lo voy a dejar en blanco. Le doy enter. Y lo arrastro, ¿verdad? Lo arrastro a la derecha. Lo único que le voy a ir cambiando es la fila. Si aquí quiero el lote, en vez de la fila 2, le voy a poner fila 3, porque todos los otros datos se repiten, son iguales. Le pongo la fila 3. Ahora ya me arroja el lote. Y acá le pongo el total de bultos que estamos trabajando con la fila 4. Y me da 59 bultos. Reproduzco esto hacia abajo y ya hemos creado la función buscar V, donde si ustedes pueden notar, esta tabla está ordenada como filas. O sea, tengo el lote acá, el código, a diferencia que se lo vaya posicionando así como lo tengo en esta parte de acá. ¿Se ha logrado ver cómo es la sintaxis de la función buscar H? Ingeniero, disculpe, ¿será que lo puede repetir nuevamente? Vaya, con gusto. Voy a borrar, ¿verdad? Y acá también. Aquí le agrego ciertos ingredientes que digamos, por lo menos los que hemos trabajado juntos, ya tendríamos que dominar, porque sí me percaté porque iba a ser insumo para estos cursos, ¿verdad? En medio. Entonces les decía, el valor a buscar va a ser el código. Yo de entrada le coloco el signo de dólar para hacer absoluta la columna, o sea que si se mueve a la derecha, no se esté brincando de la C a la D. Y así sucesivamente, la matriz que voy a buscar, como tengo que garantizar que el código sea la primera fila, porque sobre ese criterio va a buscar, selecciono a partir de la celda C7 hasta donde llegue, ¿verdad? Que es la O10. Como lo voy a reproducir a las otras filas, le doy F4 y ya tengo que este criterio se va a buscar en este rango. ¿Y qué pasa si encuentro este criterio? Pues dame el valor que aparece en la fila 2. O sea, de este rango hemos creado cuatro filas y yo necesito la fila 2. Acá, como les digo, lo dejo en blanco o le pongo 0 o le pongo falso. Lo voy a dejar en blanco en esta ocasión. Y ya me tira la descripción. Como tanto el argumento como el criterio va a ser lo mismo, el rango, el criterio va a ser lo mismo, solo lo arrastro a la derecha. No necesito la columna 2, sino que necesito la columna 3, porque quiero el lote. Le doy enter y acá necesito la fila 4, ¿verdad? La fila 4, perdón, estamos hablando de filas. La fila 4. Lo centro, ¿verdad? Para que se vea más presentable y lo arrastro. Ahora sí, Marcela, ¿lo lograste ver? Sí, voy a ver si lo replico. Muy bien. ¿Trabajen en eso entonces? Por aquí veamos Fer, Susita, Yancy, Reina ha mandado información. Rafa. También intenten hacer este de abajo, ¿verdad? Pues no le van a dar copiar, pegar porque se me olvidó borrarlo. Intenten hacer el cuadro de abajo, pero noten que ahora la búsqueda va a ser por lote, no va a ser por código. Entonces, por eso le hemos montado aquí
una fila arriba del código con lote, y cuando seleccionen todo el rango, se van a dar cuenta que se crean cinco columnas y nada más van seleccionando la columna, ¿verdad? Traten de llevar tanto el cuadro 1 como el cuadro 2. Arriba buscamos por código y abajo buscamos por lote. Muy bien, Susi. Licenciado, Dígame. en sí la función buscar H es porque agarra los datos horizontales. Así es. Si tú notas, Okay, esa es la diferencia que tiene con buscar B. ajá, así es. Digamos que la forma en que hemos ordenado la tabla, aquí nosotros lo tenemos como el indicador del encabezado lo tenemos en filas y acá lo tenemos en columnas, mira. Por eso que no sé si lo logras ver gráficamente. Sí. Por eso que cambia. Este tipo de tablas así, yo no las recomiendo que las hagan mucho. Ustedes acostúmbrense, más que todo cuando comienzan a depositar una gran información de datos, a llenarlo de esta parte. O sea, un dato, una celda, un dato, una celda, pero de manera columnar, porque así, de esa forma, van a poder construir tablas dinámicas, tablas avanzadas, fórmulas, funciones, porque así cuesta un poquito más. Por ejemplo, el primer error, que es el primer la limitante que se van a encontrar cuando quieran arrastrar fórmulas, como está en filas, no la van a poder, o sea, nosotros arrastramos columnas o filas, columnas, entonces se les va a dificultar. Por eso que este tipo de modelo, al menos que sea una tabla ya, que solo lo van a ocupar para eso, pues, o sea, no van a estar jalando nada de ahí, pues, háganlas. Si no, pues, evítenlas. Si no, pero también está la función buscar V para ese tipo de modelos. Vamos bien hasta acá. Ya trabajaron la segunda tabla con lote. Vamos a ver a Marce. Muy bien. Trabajemos también con este lote, ¿verdad? ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Si no me dan el aval para avanzar, porque vamos a poner otra vez a destreza su creatividad, si puso atención en el básico o no, ¿verdad? Porque vamos a crear una aplicación con buscar H, pero vamos a ocupar varias funciones. ¿Estamos bien acá? ¿Puedo continuar? O están trabajando el de lote. Estamos trabajando el de lote. Vaya, le voy a dar unos Todavía minutos. estamos trabajando. Ingeniero, disculpe, Dígame. que me lo podría explicar nuevamente, ligerito. Lo que pasa es que me llamaron Con gusto, con y gusto. ya no pude. Muchas gracias. Lo voy a hacer con el de lote, mira, lo voy a hacer con el de Ah, ok, lote. perfecto, perfecto, Muy gracias. bien. Entonces les decía que, bueno, invoco la función buscar H. Acá, como siempre, ¿verdad? Ya con la función de buscar, creo que nos estamos familiarizando. Le doy que lo que voy a buscar es con el lote, o sea, la celda C26. ¿A dónde voy a ir a buscar este valor?
Les decía que hay que garantizar que siempre el criterio, el valor donde están los criterios, debe de quedar al inicio. Entonces, en la tabla donde estábamos buscando por código, marcábamos a partir de la C7 hacia abajo. ¿Por qué? Porque debe quedar siempre la primera fila donde está el criterio. Entonces, acá, como lo estoy buscando entre lotes, lo voy a hacer desde la C6 hasta la O10. Hasta acá, ¿verdad? Hasta la O10. Le doy F4 para que, como les digo, para poderlo arrastrar. Acá le había puesto absoluta la columna para cuando lo arrastre a la derecha. Y de ese rango de la C6 a la O10 se han creado cinco filas. Como yo estoy pidiendo la descripción, me interesa el resultado que encuentre en la fila 3. Dejo aquí en blanco o le pongo 0 y le doy a aceptar. Aquí he encontrado el producto, la descripción del producto. Lo arrastro a la derecha porque todos los criterios son los mismos, menos las, ¿cómo decirles? La fila, ¿verdad? Ahorita me interesa encontrar el código, le voy a dar fila 2. Y el total de bultos me interesa la fila 5. Solo le cambio la fila y le doy enter. Quiero ver 1, 2, 3, 4. Ah, le puse 4, es 5. Y ahora sí tengo el total de bultos y lo arrastro. ¿Se logró ver, Fernando? Claro. Sí, Viene muchas siendo gracias. casi lo mismo, ¿verdad? Ajá, sí, muchas gracias. Ingeniero, una pregunta. Dime. Como ahí aparecen en la columna A y B, aparecen, o sea, los números son diferentes. Donde dice lote, en la B aparece de lote 1, 2, 3, 4, 5. Ajá. Y desde la A7, 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuál es la referencia que toma usted para cambiarla ahí? Vaya, en el caso de que estoy buscando por lote, como el lote tiene que estar al inicio, la referencia es esta. Y en el caso del código, como el código tiene que estar al inicio, la referencia viene dado de aquí. Ah, ya. Muy bien. Pero noten algo, miren, fíjense que el PTDO 0140 aquí me sale con la descripción producto 1 y acá me sale como producto 1.2. Veamos la tabla. Veamos la tabla. Y se va a dar cuenta que ha encontrado este valor que está aquí en naranjado. ¿Lo están viendo? Este color que está aquí en naranja. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que como él comienza a buscar por fila, comienza a barrer de la izquierda a la derecha, luego baja y como ya encontró una descripción en base a ese código, ahí para. En cambio, aquí, como está buscando por código, comienza a bajar a la izquierda y de ahí comienza a barrerse a la derecha, pero como ya lo encontró aquí, me tira este de acá. Entonces, esa es como la desventaja de que digamos que si yo tengo un criterio y tiene diferentes definiciones, el primero que encuentre es el que me va a tirar. Lo único que aquí hay que aprender cómo está buscando, ¿verdad? Porque como les digo, el mismo código, tienen dos descripciones distintas. Entonces, como primero encontró este de aquí, me arrojó este. Ya no le interesó llegar hasta el fondo. O sea, ya no le interesó llegar hasta aquí. Pero en cambio acá, como está buscando por lote, y el lote está primero acá, comenzó a buscar de esta forma. Y se tiró hasta acá. Y cuando encontró este, me dio este resultado de acá. Bueno, por lo menos lo que yo comprendo cómo está haciendo la búsqueda, porque me está tirando diferentes descripciones. No sé si me explico, como para que tengan cuidado con esa parte. Marce y Mar y el símbolo del euro
son distintos usuarios, ¿verdad? Son distintos. Sí. Muy bien, sí, Sí. porque hay dos Marcelas aquí, ¿verdad? Ok, ¿preguntas hasta acá? ¿Puedo avanzar? Vamos a hacer este ejercicio mañana es miércoles. Vamos a trabajar una función que se llama coincidir y se llama índice. Esas funciones solas, como por sí, o sea, como individuales de por sí, no le vamos a encontrar mucha aplicación, ¿verdad? Sí le arroja un resultado, arroja un detalle, pero no le vamos a encontrar mucha aplicación. Pero ya la combinación de coincidir y índice y coincidir, la función índice combinada con coincidir, se vuelve una búsqueda, se vuelve una función de búsqueda bien potente. Porque mi pivote o mi criterio puede estar en medio y él puede buscar a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. No como estas que tengo que tener siempre la primera columna o la primera fila como el inicio de la tabla, ¿verdad? El día de mañana vamos a ver esas. Y dependiendo, quiero ver si no me equivoco y aparte si me alcanza el tiempo, vamos a aprender a buscar V, pero ya con dos criterios, porque aquí estamos buscando con un solo criterio. Entonces ya vamos a ver si tenemos buscar V, combinándola con coincidir y tener dos criterios de búsqueda. Bien, vamos a trabajar este ejercicio, ¿verdad? Vamos a llegar hasta donde alcancemos a trabajar. Si gustan ahorita, pongan atención y si lo quieren reproducir, lo reproducen posteriormente para que podamos ver lo que vamos a ir trabajando. Acá, lo que tratamos es lo que les decía. Poder aplicar la función buscar H con dos criterios de búsqueda. Yo necesito que este indicador o que este resultado resumen, colocándole el año y colocándole el mes, me arroje un monto. Por ejemplo, el año con el mes me arroje este monto, ¿verdad? Este monto de hasta acá. Porque actualmente, con lo que hemos aprendido, solo puedo buscar por mes, como estamos trabajando con la función buscar H, ¿verdad? Y no me va a dar una relación con el año, sino que solo me va a decir 20.000, 21.000 o los totales que tengo aquí, ¿verdad? Los totales que tengo acá, para que se comprenda mejor, porque no puedo agarrar ninguno de estos si no lo hago, si no le relaciono el año. Entonces, lo primero, aquí les he puesto un procedimiento a seguir. Miren, primero porque se me puede haber olvidado a mí también, o y segundo, para que vayan siguiendo una instrucción. Vamos a crear administrador de nombres, ¿se recuerdan? Voy a crear el primer administrador, lo voy a crear desde la B8 a la F18. Aquí le dice que le pongamos matriz. Me voy a ir, ¿logran ver aquí abajo del portapapeles? Le voy a poner la palabra matriz. Le doy enter. Entonces quiere decir que toda esta tabla se llama matriz. ¿Cómo puedo corroborar que le he puesto matriz? ¿Se recuerdan? Me voy a datos, perdón, a fórmulas. Aquí donde dice administrador de nombres, le doy doble clic. Aquí tengo el nombre matriz, el rango y que está aplicando al libro, ¿verdad? Aquí le puedo poner un comentario breve de lo que aplica esa tabla, ¿verdad? Tabla de ventas desde el 2015 al 2023. Tabla de ventas trimestral. Trimestral. Bien, le voy a aceptar. Bien. Luego me dice que cree un administrador de los años. O sea, voy a crear un administrador donde ese rango llame a los años. Entonces selecciono de aquí hasta acá, de la C8 a la C17, y aquí le voy a poner años, así en plural. Enter. Quiero validar. Aquí dice años, ¿vean? El administrador de nombres.
Y voy a crear un administrador de nombres llamado mes del rango de 8 F8. O sea, es decir, de aquí para acá me voy a esta celda, ¿verdad? Y le pongo mes. Le voy a poner el mes siempre con la primera letra, o sea, con un nombre propio, ¿verdad? Y ya creé los tres administradores de nombres. ¿Me han seguido hasta acá? ¿Creen los administradores? Sí. Ok, ¿creen los administradores ahorita entonces? Muy bien, creen los administradores. Solo que a mí la ñ no me aparece. Por eso le puse años. Tener cuidado ahí, ponerle mejor years, vaya, para que seamos más polite. Okay. Ajá. Entonces voy a ir marcando aquí de color lo que ya hemos trabajado. Poner un color naranja. Vean, vean, vean lo siguiente. Pónganme atención a estos 3 minutos que faltan. Aquí en el año, como lo voy a hacer dinámico. ¿Sí? Lo voy a hacer dinámico de que, pues sí, no quiero estar digitando, sino que ya me dé una serie de datos como para que el usuario sepa que, mira, el rango comienza el 2015 al 2023. Si estás buscando años más atrás, no lo vas a encontrar. Entonces, para que forzarlo a que busque los años que yo le estoy proponiendo, le voy a poner una validación de datos. Le voy a poner una lista, pero como hemos creado administrador de nombres, le voy a dar clic acá y con la tecla F3. Miren, aquí puedo llamar los nombres aplicando la tecla F3. Me interesa el nombre años y aquí ya tengo los años de ¿cómo decirles? Los años a analizar, ¿verdad? Aquí le vamos a cambiar el rango, me voy a ir al administrador. Y le vamos a cambiar el rango a partir desde las 9. Porque me aparece la palabra, si ustedes pudieron ver ahí, me aparece la palabra año. Le voy a aceptar, cerrar y veamos acá. Ya no me tendría que aparecer. Bueno, perdió, tengo que volverlo a hacer. Le doy validación de datos, le doy lista, le doy aceptar. Permítanme, entonces lo voy a borrar. Validación de datos, lista, le doy F3, elijo años y ahora sí, ¿verdad? Me tiene que dar. Bueno, aquí algo le modifiqué, tengo que volver a borrar el administrador de nombres y volverlo a crear, ¿verdad? Pero por tiempo voy a crear el del mes. Ya lo voy a corregir. Le doy lista, aplico F3 y le pongo el mes. Y ya tengo los meses. Miren, enero y acá voy a tener el año. Lo voy a crear rapidito, falta 1 minuto. Voy a borrar, acá está el error. Que no borré el rango. Le doy a aceptar. Esperaría que aquí
ya me corra. Aquí está, ¿verdad? Entonces aquí tengo el criterio de búsqueda, año, mes, pero para que se vuelva dinámico o se vuelva como combinado, ¿verdad? Que lo pueda combinar con otra función, o sea, que logre ver los dos criterios, le voy a dejar una tareita. Miren, le voy a dejar esta tareita. Aquí hemos llegado hasta la F3, ¿verdad? Hasta la F3. Entonces, acá en esta celda de aquí, en esta blanca que está acá a la orilla, en esta celda que está aquí, que se la voy a marcar ahorita en color, qué sé yo, en este color rojo, en este color ocre se lo voy a marcar. Okay. Aquí dentro de esta celda vamos a crear una función sí, que relacione el número de fila y el año. Acá tienen el número de fila. Es decir, que si aquí aparece 2015, quiero que apliquen la función sí y me diga que si aquí es 2015, que me ponga fila 2. Porque si ustedes se fijan, o sea, en el rango que hemos seleccionado la matriz, los años comienzan en la fila 2. Si aquí aparece 2016, que ponga aquí en el rojito, el valor de 3. Si es el 2017, que coloque 4. Y así sucesivamente, van a colocar la función sí acá. Y aquí, pues vamos a crear la función buscar H, donde relacionan el criterio y luego relacionan la fila del valor que está acá, ¿verdad? ¿Me he explicado lo que vamos a trabajar? ¿Lo que queda de tarea? ¿Me he explicado? No, no le comprendí muy bien, la verdad. Vaya, les digo. Acá en esta celda que está en rojo, lo que van a hacer es una siguiente parte. Si el valor que se encuentra en la celda K8 es igual, ¿sí?, a 2015, aquí lo pueden ver en la barra de fórmulas, le digo punto y coma y que me coloque 2. ¿Por qué 2? Porque es el número de fila que le corresponde según el rango de la matriz. Es el número de fila que le corresponde al año 2015. Y así van a ir, ¿verdad? Si el valor no es 2015, pero es 2016, que le coloque 3, 4, 5, 6, hasta llegar al valor 10 del 2023. ¿Sí Hoy me sí, explico? muchas Hoy gracias. sí. Ok. Acá han hecho la función sí, ¿verdad? Cuando hagan la fórmula buscar H, el criterio de búsqueda va a ser 2015. Perdón, el valor de la K8, ¿verdad? En el año. El rango va a ser el administrador de nombre matriz. Y la fila a arrojar sería la celda M8. Es decir, que si aquí dice 2, pues me va a tirar el valor 2. No sé si me explico también con la sintaxis del buscar H. Sí, Bien, solo sí estoy. tengo Ajá. un error cuando estoy dándole indicador, ya aplicándole F3. Cuando voy a poner en el mes, me dice la fuente de la lista debe ser una lista delimitada o bien una referencia o una fila. Aquí. Se lo voy a compartir. Sí, ahí me aparece ese mensajito. Bien. Es, y el error que te aparece es. Licenciado, ponga el administrador en el mes lo que sombrió, porque igual a mí me dio ese mismo error. En el mes están agarrando desde enero a marzo, ¿verdad? Ahí, ahí. Sí.
De la D8 a la F8. Ah, okay. Veamos aquí lo que tiene Marce. Sí, al parecer sí, ¿verdad? Revisar si está hablando del D8 a la F8. Sí, a mí ya me salió bien esa parte. ¿Y qué era? ¿Qué era, Rafa? Lo que sucede es que cuando usted empezó a hacerlo, sombreó todo del mes y sombreó valores también. ¿Yo o tú? Solo el mes, solo los meses Usted, arrastra. yo lo iba siguiendo. Cuando, ajá, cuando usted empezó, lo sombreó todo. Ok. Pero solo tiene que ser la fila de 8 a la F8. O sea, solo la fila 8, solo donde están los meses. Pero fíjese que en la matriz no me da, puedo ver lo que ha sombreado en la matriz, que sería donde va a ir los montos. Esto. Lo he hecho de la B8 Ay, sí, gracias. a la de Piquera, Marce. Es que como cuando estaba explicándonos, de igual manera yo vi que sobrió todo, hasta los valores, entonces yo los había incluido todos. Por esa razón me daba ese error. Y Es no me difícil. percaté que solamente era de, ajá, de la D8 a la F8, pero ya lo Okay. puse. Fíjense que este Excel es Office 365 y por ejemplo si yo le doy clic a la A5, a veces me agarra la A4 o me selecciona doble. Quizás por ahí puede el error o cuando estuve seleccionando quizás después lo regresé a lo que correspondía nada más. Bien, ¿alguna pregunta más? Ninguna. Si no hay más preguntas, inténtenlo hacer. Lo vemos mañana. Y ahí vamos a tener una aplicación para hacer una buscar H con dos criterios. Pasen una feliz tarde. Gracias. Gracias. Gracias, Gracias. Gracias.